Alcancé a subirme. Hola, hoy me van a acompañar a hacer una escalerita porque está llegando el tiempo de la lluvia, el invierno, entonces las tejas se han movido con el tiempo que está haciendo viento fuerte y se han movido las tejitas, entonces para acomodar necesito una escalera que buena para subirme porque ya se acabó allá, está una escalerita ya viejita de tiempos, entonces, pero ahora quiero una más altita, eso voy a hacer, acompáñeme, voy a medir esto, así cada pies o cada escalón sale de 35 centímetros, no, porque ya de 40 a 45 es pesado para subir o bajar, es muy alto. Voy a hacer la escalera de 350. Los escalones deben ser de 35 centímetros, porque si le hago más es incómodo para subir y bajar. Estoy cortando para poner escalones. Después de esto voy a hacer hueco con un formón para poner los escalones. Esta es la herramientita que le llaman formón para hacer agujero. Miren, ya están los huequitos para los escalones. Ya, toca armarle los escalones. Con estas tiras vamos a hacer los escalones. Las tiras son de eucalipto, ¿no? Son más resistentes al agua y al sol. Esto utilizamos aquí en la sierra, esta es la madera más dura. Voy a cortar a la medida. Aquí está ya madera para poner escalones. Así mismo se hace también
Este es de caña de guadúa. Es liviana y fácil para alzar, llevar. Pero con un tiempito se malogra. Pero vuelta ahí, así mismo, larguero de eucalipto. Esos son resistentes. Aguantan más porque es macizo la madera, ¿no? Ya le voy a colocar. ¿Sí? Así es que va quedando la forma de la escalera poco a poco, va construyéndose. Siempre hay un poquito que acomodar todavía. Entonces, eso estoy haciendo ahora. Toca amarrar con alambre al canto, acá también, para que no se pueda abrirse así. Entonces, eso es lo que voy a hacer con alambre ahora. Con este alambrecito voy a empezar a amarrar. Es para que no se abra. Este es el amarrado, así se hace para que no se abra aquí a la cabecera y así mismo al asiento toca amarrar y otra en la mitad. Eso es lo que le sostiene para que no se abra así. Esto es para la seguridad de uno mismo y para cualquier persona que utilice para subir. Eso está seguro ya. Miren, ya está la escalera, está amarrado. Esto es necesario para poder subir a una casa, al techo, así en árboles, donde se necesita. Eso es lo que se ha hecho. Ahora sí voy a probarle la escalera que yo me hice de fabricar. Es para no comprar, más que todo ahorrar. Eso es lo que estoy haciendo. Ya alcancé a subirme, ahora ya puedo subir a cualquier rato.
y ya tengo la escalera, ya estoy seguro. Desde aquí arriba mismo me despido a todos ustedes. Gracias por acompañar. Gracias. Chao, chao, chao.